Hola familia, bienvenidos a otro video. Discúlpenme por no haberles subido video en casi 2 semanas. Estamos pasando por una situación familiar muy difícil. Hemos tenido pérdidas. Fallecieron familiares y es una situación muy, muy difícil. No he tenido cabeza para nada. Son personas a las que yo quiero mucho. Siempre van a estar en mi corazón. Siempre me apoyaron. Siempre estuvieron conmigo cuando los necesité. Y es muy difícil aceptarlo, entenderlo. A lo mejor ahorita no lo vamos a entender. Y a lo mejor nunca lo vamos a entender porque pasan estas cosas. Pero pues tenemos que continuar, tenemos que seguir y afrontar la vida pues como se nos presente. Ahora sí que tenemos que salir adelante por los que nos quedan. Y hoy, bueno, este video se los grabé desde la semana pasada que lo iba a subir, pero ya no pude. Como ven, estoy haciendo limpieza de mi cuarto. Voy a hacer depuración de mi ropa y la ropa del bebé. Gracias por acompañarme y gracias por estar aquí. Estoy haciendo limpieza del mueble donde tengo los zapatos. Estos muebles son estantes de la sala. Son parte del juego de donde está la televisión. Solamente que pues yo quería poner mis zapatos porque los tenía en cajas. Los quería poner ahí que se vieran. Y pinté esos y los agarré para poner los zapatos. Pero pues algunos no me los pongo, no los uso o ya no me quedan porque por el embarazo pues sí como que me engordó el pie y ya no me quedan, entonces voy a sacar algunos.
Estos zapatitos se los dieron en el baby shower y pues se los quise medir a los 3 meses y ya no le quedaron. Es que como nació grandecito y tiene su pie gordito, pues ya no le quedaron. Esto se los regaló mi mamá en diciembre y yo creo que estos apenas le van a quedar para ponérselos. Aparte no soy muy de ponerle zapatos a los niños, a los bebés, porque les aprieta en su piececito y les lastima. No recomiendan el uso de zapatos tan pequeños los bebés. Por eso no se los había puesto. Y estos jabones pues también ya no se los voy a poner porque pues por su problema de la piel no puede usar champú ni puede usar jabón ni de estos. Pues tampoco puede usar vaselina, entonces los voy a sacar y los voy a poner en otro lado porque aquí pues no tiene caso que los tengas y no se los voy a poner. Estos ya le quedan de brincacharcos al gordo. Ya le queda hasta el chamorrillo, les falta para que le queden bien. Pero pues, como ven, pues está bien grandote, me está dejando mucha ropa. Y pues ni modo, así se la estoy poniendo. Miren qué bonito. Pero sí me he fijado que de la ropa de Hibobi, de aquí del talle sí le queda bien, pero de las piernitas sí se me hace muy, muy cortito. Y sí le falta tanto así para que le llegue pues hasta abajo. Y le llega hasta el chamorro.
Pero les digo, pues así se la estoy poniendo al gordito. Esta ya no le queda tampoco. Tampoco ya no le queda. Ya le está quedando así ropa de esta, así como de año y medio. Ya la de año le queda apenas. Esta ya le queda apretadilla de las de los gorditos del brazo. Esta se me hace que ya está ni le queda. Pero aquí lo voy a poner para medírsela. Este pantaloncito también ya se me hace que ya no le queda. Este ya definitivamente ya no le queda. Este necesito de checar. Sí, ya no. Este sí. Miren, estos apenas le quedan es talla de un año. Este apenas le queda. Bueno, ya que limpiamos de este lado, sí saqué algunos zapatos, ahorita les muestro cuáles y pues ya se ve más despejado. Saqué algunos, limpié ahí y de este lado pues ya quedó el mueble del niño también acomodado. Nada más pues con lo que sí le queda porque le saqué mucha ropa que ya no le queda. Estos son los pañaleros, este es otro que voy a ver si le queda. Este es un chalequito, un suéter, blusitas, que estas también tengo que ver a ver si le cierran, si le quedan. Es que como está muy gordito, por eso tengo que revisar. Este también, unas dos puestas y ya no le quedan. Estos nada más son pantaloncitos. Este es una chamarrita y estos son mamelucos. Ay, acá. De aquí pues es nada más estos mamelucos que ya no le quedan muy bien, pero por si un día hace frío se lo pongo en la noche. Estos son suéteres, una camisita nada más y una sabanita. Nada más le quedó eso de ropa al gordo, pues la ropa que está sucia. Pues ya les voy a mostrar qué no le queda. Y pues ya saqué eso de este lado. Miren, acá tengo más despapalle. Allá tengo cosas amontonadas que saqué. Tengo que limpiar también aquí, acomodar eso y limpiar. Limpiar ahí y barrer y trapear.
Vamos a hacer pechuga empanizada y yo compro la pechuga entera y pues ya la empiezo a hacer milanesa, porque pues la pechuga ya así en milanesa está muy cara, aunque no esté preparada, nada más fileteada, está carísima. Aquí el kilo está más o menos entre 130 a 150 pesos. Y pues yo la puedo hacer, aparte de que trabajé en pollería, es fácil hacerlo. Y Mía me está ayudando porque dice que ya tiene hambre y me está ayudando a empanizarla. Y ella está preparando los condimentos para hacerla. Lo que yo le echo al huevo es pimienta, leche, sal y también la pongo con harina. Primero se pasa la harina, le pongo pimienta también y ablandador de carnes y de ahí lo paso al huevo ya preparado y después al pan molido de ese del Bimbo. Así ya, así la uso yo. Echándole leche pues le da otro sabor distinto. Las hice en pedacitos pequeños para que sea más fácil que se cosan. Y Mía aquí ya está preparando una y mientras yo le pongo la verdura al arroz para que quede más rico. A mí me gusta así con verdura. Yo tengo chambita, besito, ya te voy a dar tu papilla. Miren, ellas ya están. Ya están comiendo. Y acá tengo. Ahí está agua de melón que hizo mi mamá ayer, pues, para tomar eso. Y pues yo le voy a dar primero la papilla al bebé. Les muestro cómo me quedó pues la limpieza de aquí del vanity o tocador. Ya está limpio y despejado. Aquí ya están dobladas las cobijas. Ahí me quedó espacio para poner otras cosas, otras cobijas o las toallas. Aquí está la ropa ya doblada. Me ocupa más espacio lo que son los uniformes, porque aquí pues no tengo mucha ropa. Estos son los zapatos que saqué, los que ya no me voy a poner. Estos ya no me entran, están nuevos porque los compré cuando estaba embarazada para ponérmelos, pero no me los medí y no me entran ahorita tampoco. Esos como que se me aguangaron, están nuevos. Esos se me aguangaron, estos también ya no me quedan de lo largo, no sé, me creció el pie, yo creo. Y pues estos también ya están bien viejitos. Y esta es la ropa del gordo que saqué, ropa que ya no le queda, zapatos, los zapatitos no le quedan. Toda esta ropa me dejó, sí saqué mucha ropa de él, casi no se quedó con ropa porque, pues sí, los niños crecen muy rápido y más mi gordito porque está más grande de lo normal para su edad. No le quedan, mire, este ni siquiera se lo puse, está nuevo porque no le quedó. Mucha ropa que me dejó y esta bolsa que está rota de una agarradera. Rato después de que acabamos de comer, Abigail escuchó que estaba llorando Burbujita. Esta es una perrita que mi mamá se trajo del rancho y la atropellaron y la trajimos al veterinario porque no les quiero mostrar su piernita, pero tiene el huesito de fuera. A ver si se puede salvar su pierna. ¿Qué pasó, mi güila? ¿Qué pasó?
Hola, hola, tan hermoso. Hola, hola, diles, hola. Pues como vieron, ya llevamos... Bueno, ya no les pude grabar porque llevamos a la burbujita ayer al doctor. Y le limpió y le hizo una radiografía y ahorita en la mañana pues ya la llevamos porque la va a operar. Y espero y no la dé infección porque corre riesgo de infección. Traía el huesito por fuera. Pero pues ya. Ya esperemos que salga bien y que no se infecte. Y pues en la noche la metimos aquí, se me hace que no les grabé, aquí en la esquina donde tenía el árbol. Saqué el árbol para ponerle ahí unos cartones y algo para que se estuviera ahí. Y pues yo creo que la vamos a tener porque dijo el doctor que tiene que estar en un espacio pequeño para que no se mueva tanto y no se le infecte. Chiquito. Y pues me despido porque me voy a bañar al gordo, voy a planchar y ya me voy a ir a trabajar. Y Liz, adiós, adiós. Le gusta mucho que lo grabe. Sí, tiquito y mucho. Pareces el nombre de mi criatura. Y chiquito, ¿eh? Le tiro a su papá. Mira, al menos parece nada. Ay, me eché lo cachetón. Sí, tiquito. Bueno, pues nos vemos en otro video. Diles adiós. Adiós. Adiós.